¿Por qué andamos? ¿Cómo le va en este inicio de semana? Pues bueno, como ya lo sabe, estamos muy de Olimpiada. Y yo creo que está bien, porque al fin y al cabo los Juegos Olímpicos representan muchas cosas en cuanto a la atención del mundo y en cuanto a la exposición, en cuanto al desarrollo, particularmente de la juventud, ¿no? La juventud tiene en algunos países tan precario futuro, tan desigual futuro, que de repente cuando aparecen Juegos Olímpicos o algo parecido, esto se convierte en la posibilidad de que ellos se vean a sí mismos, que nosotros los veamos y que veamos ese esfuerzo. En un país como el nuestro, donde el 40% de la población más o menos está entre los 19 y los 35 años, pues bueno, eso nos obliga a pensar a las capacidades, al desarrollo, a todo este tipo de cosas que yo creo que sin duda alguna colocan a los jóvenes hoy en una posibilidad de, por lo menos bajo estas circunstancias, tener, ¿no? Tener la vista de todos en ellos y ver a todos de esta manera. Yo le quiero decir que mucho de lo que hoy empezamos a ver respecto a los Juegos Olímpicos, pues también son las realidades del desarrollo de los Juegos Olímpicos, las realidades de los hombres y mujeres en cada uno de sus países y en su desarrollo deportivo. Este día Germán Sánchez e Iván García ganaron la medalla de plata en clavados de plataforma 10 metros, clavados sincronizados. Es una competencia, no sé si alguna vez usted la ha visto, yo le pido que la vea, es una competencia complicadísima, ¿eh? O sea, es un asunto, usted póngase a pensar cómo le deben hacer para tener tal sincronía. Yo le voy a decir lo poco que yo sé de clavados, he visto muchas veces competencias, como usted seguramente, muchas más que otros por un asunto de edad, no por un asunto de conocimiento. Siempre me meto en este asunto de los Juegos Olímpicos y me llama la atención, pero me encantó cómo estos dos jóvenes de Guadalajara, por cierto, tapatíos, se colocaron ahí en la plataforma y como sin mucha presión, no se les veía la presión. Por supuesto que por dentro han de estarle sufriendo, pero no se les veía la tensión, se les veía como con una desfachatez que ayudaba enormemente al desarrollo de su propia actividad. Yo creo que momentos como el de hoy no se van a repetir muchos y eso lo debemos de saber. Entonces, yo entiendo que Doña Tele se les va a meter y va a decir ahora hasta cómo hicieron la primera comunión y cómo eran de chiquitos y cuando nacieron, qué fue la primera palabra que dijeron y todo eso. Bueno, mire, ya, dejemos que eso, ellos hagan su negocio, que es el de vender y también demostrarnos algunas cosas que a nosotros nos pueden llamar la atención. Ese es el signo de los tiempos y punto. Pero lo que sí le digo es que sepamos aquilatar de manera precisa el gran trabajo que hicieron estos dos jóvenes y el trabajo que están haciendo muchos otros. Y algo que de repente es bueno también considerar, lo que corresponde a los clavados, el país se ha convertido ya ahora sí en una potencia mundial. No exagero si digo que está México entre los 5 países con mejores clavadistas, mujeres y hombres en el mundo, en donde los chinos prevalecen, pero en donde la competencia es muy ruda, porque están los franceses, están los italianos, están obviamente estadounidenses, canadienses, y por supuesto, ya sabe, los que llevan mano, que son los chinos y las chinas. Así que yo me congratulo, a mí me da mucho gusto que estos dos jóvenes hayan ganado su medalla. Insisto, gocemos el día de hoy un poco, porque va a ser difícil que se repita. Y bueno, para hacer una simplemente revisión de lo que ha pasado, pues también estemos atentos al fútbol, en donde los jugadores estaban tratando, algunos comentaristas ya, de regresarlos a México, y como le ganaron 2-0 a Gabón, que estaba Gabón, ganarle a Gabón, pues se ha de imaginar que ahora todo es alegría y qué buenos son, ya sabía, Giovanni Dos Santos, me dan flojera. Lo que no me da flojera es que ellos hagan bien su chamba, que hagan sus cosas y sobre todo felicidades a Iván García y a Germán Sánchez porque hicieron un trabajo simple y sencillamente excepcional. Ahora viene el turno de Paola y de las mujeres que también están a todo lo que dan. Ya veremos y ojalá esto camine bien. Por lo pronto, en medio de, no se me olvida, de una gran batalla por parte del movimiento progresista de anular la elección, porque según ellos hay pruebas para hacerlo. En medio de la defensa que hace el PRI, en medio de los muchos problemas que tenemos, hoy hubo una noticia que nos llamó la atención, la volteamos a ver, pero no significa que estemos distraídos de lo esencial. Ahí le mando saludos, javiersolorzano.com. Pásela bien, buena semana, es lunes, buena semana.